lo que quieras fotografiar. Muy buenas, Robianos, programa número 38 de La Hora Virtual. Tenemos por aquí, como siempre, a David de The Spawn. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? También nos acompaña Hugo, sello CPR, ¿qué tal? Hola, Robianos, pues deseando comenzar. Y por aquí Gabriel, que repite de nuevo, ¿qué tal, Reymanta? Pues muy bien, deseando compartir una charla con vosotros. Del transhumanismo, ¿no? Esa para otro día, segunda parte. Yo me perdí esa, qué pena, qué envidia. Pues arrancamos el programa como siempre y empezamos con las noticias de la semana o de los últimos días, porque como sabéis el último podcast llegó el sábado, con lo cual hemos tenido unos pocos días, pero aún así han ocurrido cosas, siempre ocurren aquí cosas todas las semanas, aunque sean en tres días. Y vamos a empezar hablando de pantallas, porque como sabéis es una pieza fundamental para los visores de realidad virtual. Y en este caso hablamos del fabricante JDI, que es un conjunto de grandes compañías. Es una empresa formada por Sony, Toshiba y Hitachi, que en este caso ha anunciado la producción en masa de sus pantallas de 1600x1600 y 2,1 pulgadas, que son algo más pequeñas que las habituales. Y que en teoría podrían ser las que llevara el visor Pico Glass, que si os acordáis es un visor de estos ligeros, que es como una especie de gafa, y que en teoría llegaría este año, que lo anunció Pico en el CES de Las Vegas. Y bueno, la pantalla tiene 120 Hz, como te decía, 1600x1600, una densidad de píxeles de 1058, y bueno, lo más destacable es eso también, los 120 Hz. Sí, pintan bien las especificaciones. Es verdad que hay algo de polémica, ¿no? con el tema de la respuesta que tiene, ¿no? en milisegundos y tal, pero creo que ver pantalla ya por encima de los 1000 píxeles por pulgada creo que es una buena noticia, y sobre todo para el mercado que en teoría van a venir estos paneles, porque yo creo que aparte de que seguramente sea el que monte las Pico Glass, creo que la forma que tienen hace que sea para dispositivos muy livianos y ligeros, y pueden ser vistos en otro tipo de standalone 3DOF que nos den pues esa herramienta para ver contenido multimedia, ¿no? De manera pues más cómoda. Sí, por supuesto, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Yo creo que es la asignatura pendiente del standalone, ¿no? De poder ver sin dejarte los ojos contenidos de Netflix o cualquier otro, ¿no? Contenido de streaming, ¿no? Todo lo que sea mejora en la definición, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo todavía que tendremos que esperar un poquito. No sé vosotros qué pensáis. No, a mí sobre el papel pinta muy bien. Y aparte de la definición, pues la posibilidad de que haya visores más parecidos a gafas, más ligeros, que es algo que siempre echa para atrás al consumidor. El que te tengas que poner un casco en la cabeza para disfrutar de la realidad virtual o de la realidad aumentada. El día que el casco se parezca más a unas gafas, pues tenemos abierto ahí una puerta sobre el papel. El producto pinta muy bien, pero bueno, hay que esperar. Antes he dicho standalone, pero el Pico Glass es un viewer, como le llaman, o sí. Visor en sí, ¿vale? Pero que es para conectarlo a un teléfono, ¿vale? Que en este caso es lo que presentó Qualcomm el año pasado en el Mobile World Congress, que era ese estándar para dispositivos móviles, ¿vale? Preparados para poder disponer, por ejemplo, de Enreal, las gafas de este fabricante chino, ¿no? De gafas de realidad aumentada Enreal Lite, que se podrán conectar también a un smartphone, y bueno, también habrá visores de realidad virtual, como podría ser este Pico Glass, que nos permitan este tipo de funciones. Entonces, bueno, ya veremos si, como decías tú también, que pueda ser este tipo de pantallas, quizá PlayStation VR 2, pero yo creo que todos esperamos algún
algo más de resolución, ¿no? En este caso, por ojo, que 1600 por 1600. Sí, también, si lees detenidamente la noticia que está publicada en Raro Virtual, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es interesante. No especifican mucho en este sentido, pero dejan abierta la puerta de que se pueden hacer paneles de otra manera, ¿no? Con otro tipo de diámetro y quizás, viendo que está Sony ahí metido en el fregado, pues quizá tenga algo que ver en el futuro, ¿no? Con PlayStation VR 2 y, como todos esperamos, pues que tenga muchísima más resolución, ¿no? Que estos 1600, que de momento, así de a priori, tampoco está tan mal, ¿no? Si lo comparamos con las primeras PlayStation VR, pero que en el 2021, que es cuando presuponemos que saldrá esta hipotética versión de PlayStation VR 2, pues seguramente será una tecnología ya muy desfasada. Pues sí, yo espero que suba. 8K. ¡Ay, las 8K! La realidad es un poco tozuda. Estamos que si las 8K, que si las 8K, que si los 4K con ojo, pero luego... ¡Ay, ay, ay, ay! Las cosas llegan más despacio de lo que deseamos. Pero bueno, llegan. Noticias como esta son un pasito más, un paso más, un paso más, un paso más. Poco a poco. El ansia viva, ya sabéis. Y claro, tenemos mucha ansia viva, ¿no? Y lo queremos todo ya. Es como, pues quiero ver una serie y todo. Ahora han anunciado que de Mandalorian, cuando salga en España, que va a ser por capítulo. Ya no hemos, un poco más, y quemamos Disney, ¿no? Es como, pero no. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Y es verdad, todos quisiéramos tener 8K, como bien decís. Por ojo, incluso 16, si se ha puesto, pero claro. Es que estamos al servicio de la tecnología y al avance, y bastante tenemos, ¿eh? Yo siempre pienso que, hombre, que Dios me dé salud, pero cuando tenga 50, 60 años, hostia, que vamos a encontrarnos, ¿eh? Cuidado que el corazón también se resiente, ¿eh? ¿Pero cuántos años tienes ya? Oye, pues pero vamos a ver, tanto no, coño, el viejo es Oscar, hombre, por favor. Bueno. Voy a aprovechar a poner el verde que no está. Claro, pues por eso yo voy a aprovechar también, o sea que... Bueno. Nunca tenemos suficiente. Yo últimamente oigo escuchar cómo va a llegar PlayStation 5, la nueva generación de consolas. Es que la generación actual, como tiene esa poca falta de capacidad, esa escasez de rendimiento, y digo yo, madre mía, una PlayStation 4 Pro que no puede mover determinadas cosas. Bueno, claro, no puede mover determinadas cosas, pero lo que mueve ya... Sí, tremendo. Sí, y date cuenta que al final lo importante no es que sí, que está muy bien, que tú cuando te pones el visor... Lo primero que te llega es decir, hostia, qué bien se ve esto, ¿no? Con el tema de poner, por ejemplo, en Rift S, ¿no? Yo la primera vez que venía del Rift me puse Rift S, oye, pues noté, claro, la diferencia. Pero luego después, cuando estás inmerso en un juego, se te olvida totalmente el tema de la definición y realmente son las mecánicas y cómo te estás divirtiendo. Si no, oye, pues Pistol Whip, yo en Quest, oye, pues lo disfruto más que en Rift S, y claro, en Rift S se ve mil veces mejor, pero oye, es que claro, el standalone te da una capacidad de libertad, una libertad absoluta que no tienes con un cable pegado atrás, ¿no? Por eso lo del Link, oye, si no tienes una gafa para el PC, pues no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, que a lo que voy, que muchas veces nos obsesionamos con el tema de la potencia gráfica, de cómo se ve, cuando en verdad lo importante es la experiencia de juego, desde mi punto de vista, ¿vale? Y ya tenemos experiencia de juego que ya sí, desde mi punto de vista, nos hace pensar que esto sí es la realidad virtual que estábamos buscando. Lo último, desde mi punto de vista, ha sido Walking Dead, ¿no? Que es una cosa que yo, sinceramente, no me esperaba. Y que ahí hay una serie de mecánicas que sí te dicen, oye, esto es otra cosa, ¿vale? No, pues incluso las Quest, incluso para ver contenido, para ver series de televisión, películas, pues... Yo, si la película o la serie que estoy viendo es buena, yo ya me he metido en ese mundo. Ya, ahí discrepo. No, por supuesto, es decir, sí. hay un amplio margen de mejora para ver contenidos. Pero digamos, es que, ¿sabes el problema? El problema de mi punto de vista es que en VR tú lo tienes en VR o no lo tienes. Es decir, el juego, por ejemplo, este de Walking Dead no lo puedes jugar en pantalla. Claro, pero Netflix, si tiene una pantalla y ya las pantallas, por ejemplo, 4K, son baratas, puedes comprar. Pues claro, ya es que estás viendo la serie mucho mejor en el salón de tu casa que en tu gafa. Distinto es, por ejemplo, que, y ahora vamos a sacar otra vez la edad, que te va a gustar mucho, Ramón, que yo fuera más joven. Es decir, si yo fuera más joven, oye, yo me imagino estar estudiando y mis padres viendo en la tele, cuando, en mi época, ¿eh?
Porque ahora supongo que ya los niños tienen televisiones, 7 televisiones en su cuarto, ¿no? No sé cómo será. Pero en mi época, pues había lo que había, estaba la primera y la segunda y te tenías que joder. Y si yo hubiera tenido una gafa de realidad virtual, imaginaros, eso hubiera sido... Vamos, no, pero... Hubiera suspendido todas. Tienes que verlo desde el punto de vista de la comodidad de ver, por ejemplo, si está claro que no es lo mismo tener una televisión UHD aquí de la leche y ver todo el contenido en ultra alta definición, claro. A verlo con una Quest, ¿no? Pero también a mí me pasa estos días, por ejemplo, que me llevo el visor a la cama, me tumbo y tumbado con muy cómodamente, o sea, como nunca antes había podido ver este tipo de contenido. Directamente mirando hacia el techo, me coloco la pantalla mirando, o sea, cuadrada con mis ojos y lo veo perfectamente. Eso antes no lo podía ver. Claro. Sí, sí, pero grado sumo. Claro, pero te estoy hablando de por la noche. Me tumbo en la cama antes de dormir, me pongo una serie y tal. Digo, joder, digo, para estar en el salón, me voy a la cama, me tumbo y me la veo ahí y que dure lo que tenga que durar y ya me quito el visor y ya estoy tirado en la cama. O sea que ese nivel de comodidad, pues. Claro. Es otro de los puntos que ganas, ¿no? Con los visores de realidad virtual. Hombre, y por supuesto si viajas mucho, entiendo yo que si eres un tío que estás continuamente viajando, oye, claro, los hoteles normalmente no te dan una opción a nivel de contenido, ¿no? Porque claro, si vas de trabajo, lo normal es que te acuestes pronto o te vayas al hotel pronto y claro, muchos de nuestros compañeros de real o virtual viajan mucho y claro, un standalone es la hostia, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ahí sí, ¿no? Pero yo no soy ese usuario y creo que hay mucha gente como yo y creo que todavía para ver Netflix, yo creo que todavía tenemos que esperar un poquito, de mi punto de vista, ¿eh? Genial, pues si os parece, estábamos hablando de cosas que llegan, que se anuncian, pero también hay otras cosas que se anuncian y al final no llegan, como es el caso del visor Concept de Ojo de Acer, que finalmente, bueno, fue la semana pasada que se anunció que lo habían cancelado y según comentaron después, pues indicaba un portavoz de la empresa que iban a seguir, vamos, que esto no significaba que dejaran de invertir en XR, ¿no? En realidad virtual, realidad aumentada. Ellos continuarán explorando oportunidades, invirtiendo recursos en tecnología relacionada, y esto es literal lo que han dicho, y continuarán apoyando las ventas de Acer Ojo 500, que es el otro visor que se anunció también en 2018 y al final pues llegó el año pasado también con retraso, y el Concept de Ojo que se anunció el año pasado pues al final no va a llegar y tenía las mismas pantallas que HP Rever, que es 2160x2160, y en este caso nos quedamos con Acer Ojo 500 que tiene 1400x1440 y bueno, pues Bueno, quiero decir, no es malo, o sea, es malo que no llegue, pero yo imagino que es como lo que comentábamos en programas anteriores, que signifique que esté por llegar esa nueva generación de Windows Mixed Reality con más cámaras y quizá también mejores controladores. Sí. Hombre, yo creo que aquí hay un poco de sensatez desde mi punto de vista, es decir, hay espacio para tantos visores, yo creo que es una decisión empresarial sujeta un poco a toda la competencia que hay ya en el mercado y entiendo que en un momento ellos digan, oye, no podemos seguir adelante con un producto que, como ya hemos dicho muchas veces, sale al mercado ya casi obsoleto, ¿no? No son unas características para decir guau, ¿no? Entonces, bueno, supongo que Acer lo habrá valorado, no sé, tampoco es una marca puntera, siempre Acer ha sido un poco, como bien sabéis, una marca que ha seguido un poco los parámetros de otros y ha adaptado los precios a unos precios económicos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ellos sabrán. De todas formas, no es algo que yo esperara con ansia, vamos a ser sinceros. Ese es el tema, que no lo esperaba nadie. Nadie creo que espere un visor Windows Mixed Reality cuando Microsoft ni siquiera parece que apoye su plataforma. No, ni ellos mismos saben lo que significa, ¿eh? Os puedo dar fe que estuve hace unos días en las oficinas de Microsoft y me estuvieron dando una charla de lo que para ellos es
la realidad mixta, ¿no? De Windows. O sea, que se hacen las bichas un lío ellos con su misma nomenclatura, ¿no? De las cosas. Pero más allá de eso, me llamaba la atención por la resolución, ¿no? De este visor, porque HP Reverb, los que lo hemos probado, sabemos todo lo que aporta, ¿no? A nivel de resolución cuando lo comparas con otros visores, y este visor pues venía a competir de esta manera con este tipo de visor, ¿no? Y sobre todo para la gente que está metida en simuladores y tal, creo que sería una buena opción. Y sí, puede pero, ser pero, viene, como... pero venía tarde. Sí, sí, bueno, eso seguro. Y yo creo que puede ser, como decía Ramón, una maniobra teniendo en cuenta que, como todos esperamos, Windows Mixed Reality pues se actualice ya por fin con más cámaras para que nos brinden ese tracking inside out que esperamos todos, ¿no? Seguramente venga por ahí los tiros. Pues sí, es que aparte también era una línea más profesional de esta de Concept D que anunciaron el año pasado. Y bueno, de momento pues se queda el que os digo, el Ojo 500. Y nada, ya veremos a ver si nos sorprende, como decís, Microsoft. Y nos anuncia algo este año. Y bueno, ya que has sacado el tema, Hugo, antes de avanzar, cuéntanos un poquito más de... Bueno, sé que estuviste en Microsoft España. Uh-huh. Hay un artículo en Raro Virtual sobre ello, en el hablas de HoloLens 2. Y bueno, todo enfocado a la empresa, lógicamente. Pero bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Qué tal fue? Pues fue muy chulo, la verdad. Fue una experiencia muy grata, sobre todo porque estaba muy enfocada al sector laboral, pero... al práctico, al de verdad, ¿no? Al de estoy trabajando en una fábrica y se avería una máquina y no puede venir en ese momento el técnico a arreglarla, ¿no? Pues te pones tú solo lens y el mismo técnico a través de, pues, de un sistema que tienen montado, ¿no? Lo de Microsoft, que llama mucho la atención por el tiempo de respuesta que tiene todo, ¿no? Pues hace que te empiece a dibujar en la HoloLens los parámetros que tienes que seguir, ¿no? Como una especie de guía, una especie de tutorial, pero todo esto a tiempo real y sobre todo con tus manos libres, ¿no? Que o sea, no tienes que estar tirando de tablet o de tutorial, ¿no? O leyéndote una guía para arreglar, pues a lo mejor un problema de una máquina que seguramente sea tan simple que pueda hacer un operario normal, ¿no? Que a lo mejor no tenga esa experiencia, ¿no? En ese sentido, la verdad que llama mucho la atención. También se está avanzando mucho en el tema en el campo de la medicina, ¿no? Como es lógico, y nos estuvieron enseñando demostraciones de cómo los cirujanos están operando y están viendo el monitoreo que tiene el ritmo cardíaco del paciente o demás parámetros, ¿no? Sin tener que levantar ni un momento la vista de su paciente, pues hace que esta tecnología venga de verdad a sumar, ¿no? Y que sea una tecnología realmente disruptiva en cualquier ámbito laboral. O sea, es que nos estuvieron enseñando tantos ejemplos y tantos ejemplos que ya son prácticos, o sea, que ya se están usando y que se están demandando mucho, según nos estuvo diciendo Microsoft, que tiene una alta demanda para su producto, desde nivel de enseñanza a cualquier tipo de ámbito laboral, construcción, medicina, o sea, cualquier ámbito que os podáis imaginar, están metidos en ello. La verdad que me llamó mucho la atención, más allá de las limitaciones que puede tener un visor de realidad aumentada hoy en día, como puede ser HoloLens 2, que eso yo creo que dará para un programa entero. Pero la verdad que muy bien, muy chulo. Me gustó bastante la experiencia. Yo quiero comentar que aquí siempre un poco hablamos de cuáles son las aplicaciones de la realidad virtual para el ocio y para nuestras casas y para nuestras vidas, pero claro, es que esto también puede formar, y toquemos madera, que tarde, pero puede formar parte de nuestras vidas cuando haya una operación o algo, ¿no? Es decir, creo que esto no sé hasta si es más importante de la realidad virtual en nuestras casas y a nivel de ocio, ¿no? Porque claro, lo que nos estás contando es, o sea, un poco ciencia ficción, pero que ya es realidad, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, la verdad que te deja con la boca abierta. Yo, de hecho, para que os hagáis una idea, arreglé una máquina industrial sin tener ningún conocimiento acerca de mecánica industrial y arreglé un panel eléctrico también un poquito industrial que se puede encontrar en cualquier obra, ¿no? En cualquier sistema de construcción. Pues el típico panel eléctrico grande, ¿no? Que cualquier electricista pues seguramente le puede meter mano sin ningún problema, pero que yo que no tengo ese tipo de conocimiento pues me costaría más, ¿no? Y gracias a este visor
pues pude hacerlo y además pude comprobar también cómo funciona la inteligencia artificial en la que está apostando Microsoft y sobre todo su red en la nube, que es igual de importante, ¿no? Para que todo este ecosistema tenga sentido, ya que en este caso, cuando estuve arreglando el panel eléctrico, directamente la gafa ya tenía como se ha preinstalado gracias a la inteligencia artificial el tipo de dispositivo que me va a encontrar, ¿no? O sea, que la misma gafa estaba enviando esa señal a la nube y la nube me está mandando de manera súper rápida, una respuesta increíble, la verdad, en ese sentido, a tiempo real, lo que yo necesitaba hacer en ese momento. O sea, la verdad que te deja sin palabras, ¿no? Y como digo, Microsoft lo tiene muy en cuenta y, de hecho, estuvimos hablando de la realidad virtual, pero después de ver esto, ellos están enfocando todo su Windows Mixed Reality, que es a lo que se refería con esto, ¿no? Con los visores de realidad sí. aumentada, como puede ser HoloLens, están enfocando de momento su producto al ámbito laboral, ¿no? Y cuando tengan todo esto ya lo pulido que ellos quieren y haya crecido como ellos piensan, pues seguramente se meterán en la realidad virtual. Bueno, hombre, al ámbito laboral y al militar. O sea, eso ahí también, que tenían el ejército americano es uno sí. de sus principales clientes. Por supuesto, sí. Eso va en el ser humano. O sea, y quien sí. te diga lo contrario es un hipócrita. Es decir, todos los países son así, ahí están ¿cómo se llama? Las ferias del armamento, donde van todos los países. Pues un día vi un documental de la 2 de estos que te dejan como diciendo, madre mía, qué hipocresía, ¿no? Pero. Yo lo que sí, de estas expresiones que nos hace llegar, a mí me da una sensación de que igual que el ser humano ha vivido muchas revoluciones, desde la revolución industrial, bueno, podríamos irnos hasta la prehistoria, ¿no? Con el tema del palo, el fuego y demás, pero esta es una revolución muy comparable, incluso mucho mayor de lo que supuso el iPhone para nosotros, que fue como cambiarnos radicalmente el sistema, o sea, entramos en una era digital donde ahora hay mucha gente que aboga por una desconexión de fin de semana o a partir de una hora de la noche, ¿no? Porque realmente ya forma parte de nuestra vida. No podemos vivir sin un reloj que nos diga cuánto hemos corrido, cuánto hemos andado, cuántos pasos hemos dado, cómo está nuestro corazón, que está totalmente enlazado con un móvil que ya, bueno, es que es indispensable, forma parte, yo creo, que de nuestro cuerpo. Entonces, claro, esto que nos estás contando básicamente es la revolución siguiente que vamos a vivir sí o sí. Y realmente, aunque nosotros nos centremos solamente en el campo, hombre, solamente entre comillas, en el campo del ocio, es que esto, el campo del ocio es la punta del iceberg. O sea, es brutal todo lo que nos estás diciendo. Que podemos... Y también terrorífico, porque si me estás diciendo que eres capaz de armar algo sin tener conocimiento, a lo mejor eres capaz de componer una sinfonía sin tener idea de música. Claro, es que esto es como todo, ¿no? Cuando llega un tipo de tecnología como esta, que está por llegar, que yo estoy seguro de que todos la vamos a disfrutar el día de mañana y que será más cotidiana, incluso si cabe, que nuestro smartphone, estoy casi convencido de ello. Cuando llega una tecnología a este punto, pues hay que mirar las dos caras de la moneda, ¿no? Porque en este sentido, si yo mismo puedo realizar una tarea de mantenimiento, incluso arreglar una máquina industrial sin tener cero conocimiento de esa materia, pues significa que todas las personas que se dediquen a arreglar este tipo de máquinas, pues seguramente sean prescindibles, ¿no? O sea que hay que mirar siempre los dos lados de una misma moneda. Sello, date cuenta que ya lo estamos viviendo. Es decir, sí. No sé si vosotros algunos hacéis fotos, sois fotógrafo, os gusta la fotografía, a mí me gusta. Uh-huh. Y ya cualquiera puede hacer buenas fotos. Claro. Cualquiera puede hacer buenas fotos. Yo tengo un móvil que es de una marca china, que está bastante bloqueada en Estados Unidos y bueno, tiene un sistema de inteligencia artificial de adaptarse y claro, al sitio, ¿no? Al escenario, a lo que quieras fotografiar. Y luego después tenemos esas aplicaciones como Snapseed, donde tú puedes retocar la fotografía. Obviamente la resolución es una mierda, porque claro, esas cámaras son, claro, no pueden compararse el sensor con unas cámaras full frame, ¿no? Pero llegaremos a la situación donde la reducción del sensor no sea lo importante para limitar la diferencia con una full frame. Llegaremos a esa situación. Entonces, okay. Cualquiera podrá hacer fotos y hacer fotos buenas. Entonces, lo que está diciendo es que cualquiera podrá hacer buena música. Esperemos, porque después del reggaetón... No sé a dónde vamos a llegar, pero bueno. No, pero con las HoloLens, por ejemplo, te ahorras, digamos, los gastos de desplazamiento del fontanero, del electricista.
claro. Quizás te ahorres directamente el fontanero. Si no está escuchando un fontanero, esa es la cosa, ¿no? Hoy en día con tutoriales que podemos encontrar en internet, en YouTube, yo que soy un torpe, que soy un manazas, que no tengo alma de ingeniero, que no me gustaba de pequeño destripar los juguetes, y que soy un torpe, si con un simple tutorial de YouTube yo me he arreglado la lavadora, una avería sencilla, un atasco, un calcetín que se metió por donde no debía, pero bueno, o la radio del coche que al cambiar la batería se bloqueó la clave y había que hacer no sé qué, voy a YouTube, imaginaros con una solo lens lo que podríamos hacer. Como dice el sello, ¿no? Que la respuesta es inmediata. Sí, la respuesta a mí me dejó el guau, ¿eh? O sea, además, todo esto, estamos hablando de que si se me dibuja una flecha indicando qué tengo que tocar de la pantalla o el típico manómetro, ¿no? Para medir las mediciones, ¿no? De la máquina que tenía delante. Ese manómetro lo cogía virtualmente, estaba físico, ¿vale? Pero yo lo cogía virtualmente y me lo llevaba a otra parte a un campo visual completamente diferente que en el que estaba en realidad, ¿no? En la vida real, y me estaba dando los baremos y todas las mediciones que necesitaba sin yo tener que desviar la vista. Pero es que además el resto de usuarios que estaban con su solo lens veían exactamente lo mismo y todo a tiempo real. O sea, que es que no solo mi solo lens y lo que yo veo dentro de mi solo lens, sino que el resto de personas que están en la misma habitación están viendo exactamente lo mismo y pueden interactuar con ellos a la vez. Nos estuvieron enseñando una aplicación práctica en el tema de educación con el tema de los planetas, ¿no? O sea, la profesora en este caso, pues con su solo lens muestra un planeta, puede ser el planeta Tierra, y el resto de los alumnos pueden interactuar con él, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, hasta ese punto puede llegar esta tecnología que aún la vemos muy aparatosa, ¿no? Porque la solo lens, aunque han mejorado mucho y son muy ergonómicas, no deja de ser algo aparatoso y algo raro, ¿no? Cuando la llevas puesto, pero de aquí a unos años estoy convencido de que cuando esa revolución que puede ser la realidad aumentada, se vuelva mucho más vestible, ¿no? Más para llevar por la calle, pues va a ser esa tecnología disruptiva que de verdad estamos esperando todos. Y eso que habláis de que es el siguiente paso, ¿no? Es lo que creen las compañías y lo que cree Qualcomm que ocurrirá por el tema que lanzó el año pasado de los viewers, que son los visores. Los visores, recordemos que se conecta al teléfono. Es el siguiente paso, creo yo. Lo que has dicho tú antes, David, de tener tu pulsera con que te cuenta los pasos y demás, pues imagínate llevar también tus pequeñas gafas como de sol, que son como las en Real Light, y cuando quieras, pues te las pones y miras ahí una pantalla en grande o cualquier otro tipo de aplicación, porque tiene hasta, es como un HoloLens al final, tiene 6 DOF también, y posicionamiento absoluto, con lo cual, ese va a ser, y va a empezar a llegar ya este año, que es la idea, vamos, en Real, bueno, ya hablaremos después de qué está pasando por ahí, de retraso y cosas, que ya lo comentamos también en el programa anterior. Pero eso, por ahí van los temas y la cosa sigue avanzando. Y también, por introducir un tema nuevo, también tenemos por ahí Sony, que bueno, siempre Sony va registrando patentes a saco, ¿no? Sí. Porque como sabemos, pues se están preparando y bueno, estas patentes pueden llegar a algún lado o no. Y en este caso hablamos de una patente que se registraron concretamente el 7 de agosto de 2018, pero que se publicó justo la semana pasada, el 13 de febrero, y se trata de un controlador, podríamos decir tipo Knuckles, en el que lo sujetas con una correita, con lo cual puedes abrir los dedos y puedes tener, en teoría, pues posicionamiento de los dedos, como tienen los Knuckles de Valve. No es la primera vez que Sony registra una patente de este estilo, porque ya lo hicieron, fue precisamente en enero de 2018, saltó la noticia de otra patente, y luego más tarde registraron en julio, o sea un mes antes, otra igual de, en este caso no era exactamente unos Knuckles, era más como lo tradicional con luces, ¿vale? Como ahora con los Move, que tenían luces, pero en vez de tener una tenía más, pero tenía un stick analógico también, que eso es fundamental, igual que esta última patente. Bueno, la cuestión es que quizá nos pueda llegar algo así, que era bueno, que el siguiente paso en los controladores sea ese tipo de solución tipo Knuckles, o bueno, controladores de Index, para que me entendáis, de Valve Index. ¿Qué opináis?
Hombre, está claro que PlayStation VR 2, el principal campo de mejora que tiene, aparte de resolución de pantalla y lo que queráis, es el tema de mandos. Lo que tiene ahora los MOV, pues bueno, pues reciclados de la generación anterior, y está claro que la PSVR 2 tiene que llegar con unos mandos que no tienen nada que ver con lo que tiene ahora Sony. Entonces, supongo que Sony ha registrado múltiples patentes con múltiples posibilidades y a ver en qué queda la cosa. En algo mejor que el actual, segurísimo. Sí, no, estoy convencido de que veremos unos mandos de movimiento como Dios manda. Y además, como bien sabéis, una de las de los ganchos que tiene ya los anuncios de PlayStation 5 es que tendrá una respuesta háptica en sus controladores. Yo espero verla también en los mandos de movimiento, así que pueden ir por ahí los tiros. Seguramente el diseño no tenga nada que ver al que se ve en la patente, ¿no? Porque la gente se lleva las manos a la cabeza cuando ve el diseño. Parece un Wiimote, parece de la Wii. Sí, un Wiimote. Es que la patente es de agosto de 2018. Claro. Puede ser que hayan hecho cosas más tarde y todavía no se hayan publicado. No, pero aparte una patente solo puede reflejar una serie de cosas, no tiene por qué ser el diseño definitivo, ¿no? Ya estamos hartos de verlos, ¿no? Pero estoy casi convencido de que veremos mandos de movimiento como Dios manda, con sus sticks y sobre todo con algún tipo de dispositivo háptico, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Hombre, yo la verdad que ya sabéis de mi amor total con Sony en cuanto a la realidad virtual, y yo espero muchísimo, muchísimo del nuevo visor de Sony, porque es que no va a defraudar, es que de verdad que tengo fe ciega en lo que nos va a aportar. Y como bien habéis dicho, el tema del mando, claro, ha sido heredado y de otra cosa que tenían por ahí, o sea, fueron al baúl de los recuerdos y dices, esto vale, chicos, venga, esto que ahorráis, ¿no? Pero ahora ya eso no vale, y efectivamente es que va a ser todo. Yo creo que en el conjunto del ecosistema que ya ha creado Sony se va a ver muy, muy potenciado, porque hasta me da a mí la sensación que este primer visor era una especie de prueba. Vamos a ver esto, si esto os gusta, ¿no? Vamos a ver. O sea, que imaginaros si puede ser que para ellos fuera una especie de prueba, imaginaros si van ya en serio con el próximo visor. Yo espero mucho, la verdad. Bueno, yo también. Todo, no he tenido nunca una PlayStation, ¿eh? No, yo soy más de Xbox y Nintendo. Sí, pero, yo igual. Pero PlayStation 5 me llama la atención, lo justo. PSVR 2, o como se vaya a llamar, la siguiente generación de la realidad virtual de Sony, esa puede que haga que venda mi PC para... No, pasar, diga eso, hombre, por favor, no. No. Bueno, lo conservaré, jugaré con todo. Sí, no, habrá que comer menos, comer garbanzos todos los días o algo de eso, ¿sabes? No, hombre, lo que está claro es que, desde luego, PlayStation 4 nos ha cerrado mucho la boca, ¿no? A la hora de ejecutar juegos y aplicaciones en realidad virtual, cosa que nos parecía ciencia ficción y que luego ya con Quest ya nos ha terminado de explotar la cabeza, ¿no? Pero desde luego PlayStation 5 sí va a ser una máquina completamente preparada para la realidad virtual, así que es que nos deja el hype por las nubes, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre PlayStation 5 y lo que nos puede ofrecer PlayStation VR 2. Además, Sony tiene mucha experiencia en realidad virtual, porque la gente se piensa que Sony lleva con la realidad virtual desde PlayStation VR, pero previamente a PlayStation VR ya había visores, los famosos HMZ, que valían un riñón. Ya eran visores con pues esa tecnología, ¿no? De realidad virtual. No es verdad que eran 6DOF ni nada, pero sí te ofrecían esa tecnología estereoscópica que hace que te metas en los mundos, ¿no? Sí, esas pantallas virtuales o cines virtuales, que no era la VR de ahora, que te cubra el fog mínimo para considerarlo realmente VR, ¿no? O al menos eso creo. Y lo que decís es que yo creo que en la GDC, que está a la vuelta de la esquina, en marzo, yo creo que Sony tiene que tener algo por ahí preparado. Puede ser que no sea de PlayStation VR 2, ¿vale? Pero PlayStation 5 puede ser que sepamos más cosas. Y todo lo que sepamos al final, como sabéis, PlayStation VR se va a poder conectar. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Puede ser que surja también alguna noticia en relación de qué ocurrirá con los juegos, ¿no? O sea, sabemos que se juntarán y que será compatible, pero estaría bien saber... Bueno, si habrá algún tipo ahí de mejoras, si tendrá que ser el desarrollador el que implemente
un parche como en PS4 Pro, ¿no? Para tener, para sacar rendimiento de ahí. O si realmente llevarán algo que lo suba todo, ¿no? Y nada, y bueno, ya veremos en la GDC lo que ocurre, pero lo que también sabemos que llegará pronto, según dicen los desarrolladores, es el soporte de realidad virtual de Dreams, que ya comentábamos también en el programa anterior. Pero en este caso también hay novedades porque, bueno, han comentado que en teoría podría llegar incluso antes que el multijugador y también que habrá ahí como DLCs de contenido, de pago y gratuitos. Y bueno, y Dreams está ya desde el viernes pasado ahí, sello, que no estuviste el otro día, gran defensor y o impulsor de Dreams. Sí, sí. Es que es una herramienta muy potente que yo le recomendaría a todo el mundo que tiene miedo de coquetear con herramientas más profesionales a la hora de editar o crear juegos. Aunque no sea ese tu fuerte, también puedes lucrarte mucho con, o sea, lucrarte de Dreams gracias a todo lo que está creando la comunidad, pues, que es impresionante. Y si todo eso lo vamos a poder ver en realidad virtual como así parece, aunque yo todavía soy bastante escéptico por eso, pero pinta muy bien. Yo os lo recomiendo y por lo menos daros una vuelta y ver lo que ofrece, ¿no? Y de qué manera tan sencilla puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y gracias a la comunidad que se está creando, que cada vez es más grande y que está teniendo bastante aceptación el juego, yo creo, por regla general. Pues se está viendo cosas de muchísima calidad que dejan a estudios con bastante nombre a la altura del betún, ¿eh? Y estoy convencido de que Dreams va a dar muchísimo que hablar durante todos estos meses. Sí, a ver cómo, bueno, si ese pronto se traduce en bueno, que no sea PlayStation. Su sello Sida estaba el día 28, creo, de enero, estaba a tope probando Dreams con PlayStation VR, o sea que si es verdad lo que dicen los desarrolladores, pues la versión VR está casi o prácticamente acabada y dentro de poco... Pero es posible que no sea compatible con todo. Más que nada, sí. No, yo... lo sugiere las palabras de Mark Healy, que es el cofundador de Media Molecule, que ha comentado eso, que están trabajando en realidad virtual y que van a hacer una actualización de realidad virtual con contenido de realidad virtual. Eso suena a que no va a ser todo. Claro, es que es muy bestia todo lo que puedes hacer con Dreams y por mucho que queramos, PlayStation 4 pues tiene unas limitaciones. Además que Dreams es una herramienta que se nutre completamente de la nube. O sea, y ya sabemos lo que pasa cuando mezclas nube con realidad virtual, ¿no? Que hoy por hoy es prácticamente imposible. Así que por eso digo que mi escepticismo con Dreams en PlayStation VR pues es el que es. Yo creo que lo veremos a pleno rendimiento en PlayStation 5. También puede ser que sea el termómetro este que esté más limitado el número de cosas que puedes poner, ¿no? Y que por eso diga lo de contenido, que tengan que sacar contenido que no se pase de ese límite, ¿no? Y ahí es donde ya cuando lo lancen, pues el que esté creando podrá crear cosas para VR y tradicional, supongo también. O puede que se refiera a herramientas exclusivas para diseñar juegos en VR, mecánicas que solo pueden funcionar en realidad virtual. Perdona que te corte ahí un momento, porque el juego, si habéis visto algún vídeo o habéis tenido la oportunidad de probarlo, las herramientas que es tu DualShock 4 o los mandos de movimiento, los PlayStation Move, es que están completamente pensados para que se usen en como si estuvieras manejándolo en realidad virtual. O sea que, de hecho, tienes que mover el mando para arriba, para abajo. O sea, la respuesta es X-Axis, ¿no? del DualShock 4 o los mandos de movimiento, ¿no? Para moldear las cosas. O sea, está todo completamente pensado para que la experiencia sea exactamente igual que en pantalla plana que en realidad virtual con los controladores. Pues sí, ya a ver qué queda la cosa. Y luego por ahí también tenemos Bone Wars, que ha recibido una actualización. Y en este caso, pues ya se puede guardar partida. Y también ha añadido un nuevo modo de batalla que llaman. Y son para enfrentar oleadas de enemigos. Y bueno, continúan mejorando el juego. En este caso, ¿tú lo has podido probar, Gabriel? Sí, yo lo probé y lo analicé para Real o Virtual. Y una No, me refería a la actualización. No, la actualización la he descargado esta mañana y no la he probado, pero vamos, en cuanto he visto que por fin tiene puntos de guardado, he dicho, es hora de volver a Bone Wars, porque fue una de mis críticas. Tenía unas zonas de juego muy amplias
es un juego que exploras mucho, que pruebas muchas cosas, es decir, que estás mucho tiempo en un área, pero si mueres o fallas en ese área, había que volver a empezar de nuevo. Y eso da una pereza terrible. Madre mía. Claro. Entonces, era decir, por favor, un punto de guardado. He llegado hasta aquí, quiero que llevo 3 horas en Bone Wars experimentando con las físicas y me quiero ir a cenar, a comer. Se me acaba la batería del mando. Pero si me iba, perdía todo lo que había logrado porque el área era demasiado grande. Entonces, prometieron que iban a hacer una actualización con puntos de guardado y bueno, pues bueno, el juego sale en diciembre, le han sacado la actualización ahora en mitad de febrero, no está mal, enhorabuena, gracias chicos de Bone Wars por haberlo hecho y yo deseando volver al juego. El juego a mí me parece... ¿Lo recomiendas? El juego lo recomiendo, o sea, el juego es para fanáticos de la realidad virtual, es un imprescindible. Vale. Es un imprescindible, hay que probarlo, es juego, es experiencia, es... sí, o sea, es que no es recomendable, es obligatorio. Guay. Obligatorio. Gustará más o gustará menos, pero para unos enfermos de la realidad virtual es obligatorio. Pues ya está, pues tendré que comprármelo, ¿no? es que no hay más, es así, es decir, hay juegos mejores, peores, esto es gran parte es experiencia, gran parte es incluso un poco de resumen de lo que ha sido la realidad virtual. El propio juego tiene una parte que es al principio un museo donde vas experimentando la realidad virtual de cómo empezó. Primero el teletransporte, después el movimiento libre, ahora se puede coger objetos, ahora pesan los objetos, esto que hemos hablado tanto ahora en The Walking Dead, ya está en Bone Wars. Entonces, para un aficionado a la realidad virtual o para un, vamos a llamarnos profesionales o semiprofesionales de la realidad virtual, es obligatorio probar Bone Wars. El retroceso, ¿no? De las armas también, ¿no? Sí. O sea, lo que estamos, por ejemplo, viendo ahora en The Walking Dead, de coge la cabeza del zombie y clávele un cuchillo, eso ya está en Bone Wars. Ya. Y quizá ya estaba en otros juegos más pequeños que no nos hemos dado cuenta, lo dudo, ¿no? Porque, uh-huh. pero... Y le fallaba algo a Bone Wars y una de esas cosas que le fallaban era el no poder guardar en un punto. En otros juegos no pasa nada, incluso le da ritmo, le da frustración, hace que te superes, pero en otros, al ser un juego tan amplio, tan de mundo abierto, tan sandbox en algunos sentidos, era imprescindible para mí que tuviera puntos de guardado. De guardado, claro. Sí. Pues ahora es el momento de volver. Yo lo jugué en su momento, en diciembre, un poco en Navidad, luego lo he dejado porque me necesitaba poder... Necesitaba una vida para estar allí en ese mundo, porque te ibas y tenías que volver casi de nuevo a comenzar a hacer cosas que ya habías hecho, con lo cual se convertía en aburrido. Uh-huh. Pero ahora desde luego estoy, pues bueno, que si no hoy no he podido, pues mañana o pasado volveré a ese extraño mundo de Bone Wars. Sí, no, por eso. Y bueno, y si queréis volver a otro mundo, que sepáis que No Man's Sky, que como no tiene para echarle horas, pues ha llegado otra actualización que se llama Living Ship Update, que en este caso son naves orgánicas y bueno, añade su historia, misiones para conocer de dónde vienen estas naves con inteligencia. Y también siguen mejorando y también hablan de optimizaciones de rendimiento para realidad virtual, en concreto para PlayStation VR, para temas de agua y alguna cosita más, y eso. También las cabinas de estas naves, que sepáis que eso, que en realidad virtual, pues estás dentro y no como la pantalla tradicional. Esto me recuerda un poco, no sé si habéis visto la serie de Farscape, que la nave, bueno, la nave de los protagonistas está viva, entonces, bueno, y de hecho tiene hijos. Entonces, bueno, a mí la verdad que voy a decir de este juego, empezó, le dieron más palos que una estera, con razón, porque iban desobrados, pero bueno, oye, son unas personas, unos creativos, unos profesionales que han aprendido y han tenido una capacidad de reacción y autocrítica para enmarcar. Una redención absoluta. Totalmente, claro. Y ahora me supone a mí que es el producto más cercano a lo que es Ready Player One, o sea, vamos a ver, vamos un poco a distanciarnos mentalmente, pero que si realmente... el camino, o sea, si sabemos cuál es el camino de Ready Player One, este juego lo ha planteado ya, ¿vale? Porque es como te chupa la hora, es como si no hubiera un mañana.
Es que hace falta otra vida, nos hace falta clones para. Totalmente, A porque mí entonces ¿quién ve la serie de Netflix? A ver, decirme, pues yo te quiero ver series también de Netflix, o sea que. recientemente me mandaron una foto con las horas que llevaba los juegos del año pasado. Curiosamente, Dreams es el que más horas le eché, creo que ciento y pico o 100. Y en No Man's Sky 70 horas, o sea es que es una locura. O sea, a los que nos gusta de verdad este juego es una locura. Y como bien dices tú, David, es que te metes ahí en esos mundos y es que en realidad te puedes perder por la inmensidad del universo, ¿no? Y ir explorando planetas o incluso ahora socializar más con la gente, etcétera, ¿no? Y en realidad virtual, pues es una verdadera chulada. Y es que no deja de sorprenderme este juego, pues es que yo creo que no hay mes que pase que no recibe alguna actualización importante. Así que chapó Y recordar sin pagar un duro, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, que Y es que, ¿qué me además que estás diciendo? es un juego que fácilmente lo puedes encontrar por unos 15 euros o Sí, así. O sea, que eso, no encima. ha estado de oferta y es un auténtico pozo de horas. Es uno que abandoné para jugar a Boneworks y a ver cuándo vuelvo, porque tengo ahí pendiente. Sí, además tendrá ese sentimiento que tengo yo de decir, no, no vuelvas, no vuelvas, no. No, porque sabes que como vuelva va a ser tu perdición ya. Es como hasta luego, vida, todo. Estoy intentando recordar, no sé qué película de los años 90, que había un protagonista que se hacía clones para poder trabajar, poder atender a la familia, poder hacer De los deporte. 90, no es Sí. del 2000, no es esta de. O el 2000. La del. ¿Cómo se llama El doble, este? mi mujer y yo. ¿Bruce Willis? ¿No será Pues esta de Bruce Willis? No sé, era algo así de. no. No, creo que no era Bruce Willis, no. Pues No, la será de lo Jim que dices Carrey, ¿no? ella. O Robin Williams, ¿o quién era? Ah, no lo sé, la tengo en la Sí, punta de la Michael lengua, Keaton, pero. Michael Keaton, es Ah, la que no, dice. Michael Keaton, Sí, es la que estaba, es dices Michael ella. Keaton. Sí. Mis dobles, mi mujer y yo era, ¿no? Algo Esa así, una era. comedia. Pues es que a mí me hace falta un clon, o dos, o tres. Totalmente. Y luego una mente colmena para luego compartir las experiencias, no, no sé. Yo es que ya vivo en el futuro, la vida actual se me queda muy corta, se me queda muy corta. Ten cuidado, ¿no has visto el cortado de césped? Cuidado. Por supuesto, tiene mucho peligro, tiene mucho peligro. Pues Pero es ahí lo así, es que no, que. no hay contenido para la realidad virtual, la realidad virtual está muerta, pero si no nos da la vida, si no nos da la vida. Nos quejamos de que los juegos o las experiencias en la realidad virtual son cortas y a veces digo, hombre, pues a mí un jueguito de puzzles que dure solo 3 horas casi lo agradezco, de vez en cuando. Sí, Sí. pero es que pasa incluso con los juegos no VR, ¿no? Que muchas veces cuando te hacen un Assassin's Creed, que por cierto ya sabéis que para mí sería el juego VR, yo, como creen un Assassin's Creed en VR, yo no salgo, yo no salgo de ahí. Ya me pueden dar de comer, poner una sonda para hacer pipí y caquita, ¿sabes? Pero es que claro, cuando terminas el juego estás tan exhausto que dices, por favor, pues un Pac-Man o yo qué sé, o Sí. un Golan Goblins o yo qué sé, algo de eso, ¿no? No, desde luego, visto lo visto, como lo hemos visto con GTA V, llama la atención de que las compañías no hagan mods a la altura de una gran experiencia de VR, como pueden ser, pues eso, un Assassin's Creed. Yo no te digo que sea un Assassin's Creed de esta generación, pero un Assassin's Creed de la actual generación o cualquier juego de renombre antiguo, ¿no? Un BioShock o juegos de este tipo, pues imaginaos, ¿no? A mí me da un poco de rabia, ¿no? Que no apuesten y A mí simplemente. es algo que no entiendo, es algo que no entiendo. El éxito que ha tenido el Alien Isolation Claro, con una versión VR no oficial. pero recordar que Alien Isolation en realidad sí que era oficial. O Bueno. sea, quiero decir, la lanzaron con el DK2, pero no, lo tenías que poner en la configuración o sea, el archivo de configuración tenías Bueno, que pues activarlo, ¿no? oficial o no oficial, es que ¿por qué no han hecho más? ¿Por qué? No, no lo entiendo. No, y luego Tanto. no, ellos mismos no le dieron soporte al Oculus Rift y tal, o sea, exactamente, no lo activaron ahí y tal. Tuvo que ser esta persona que todos sabéis con el mod Modern VR que pusiera eso ahí a funcionar. Que se puedan jugar en las Quest ahora al primer Half-Life y sus expansiones en VR. Gracias a SideQuest y no gracias a Valve o gracias a Oculus. Hombre. Precisamente recuerdo que cuando Valve anunció el tema este de los. Bueno, no sé si fue antes o después, pero que pensé, oye, sería un puntazo que Claro. Valve
en el tiempo hasta que salga Half-Life Alyx, que hubiera sacado el soporte que ya hicieron en su día para disfrutar, pues eso, de forma nativa de estos Half-Life. Pues como los Serious Sam, es que o sea, es, para mí es algo que nunca entenderé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, por ejemplo, Assassin's Creed ya tiene un precedente claro, o por lo menos en una de sus mecánicas, que es de Klim, de Crichton, ¿no? O sea, si dices, es que lo más complicado es subir edificios, hacer park out, bueno, de Klim un poco va en esa línea, ¿no? De subir, imaginaros en esa línea subir una catedral, o yo qué sé, si ya nos vamos a Dubái. O Stormlight también tiene una mecánica de escalar. Sí, también. Hombre, creo que está más fluida en The Clean, pero bueno, también. Es decir, que... Pero bueno, yo creo que vamos en esa línea. Es cierto que estáis hablando de juegos, por ejemplo, habéis hablado de este juego de... Que ha sido un... Joder, que se me ha ido. De estos que baja debajo del agua y sale... BioShock. Bueno, en marzo vamos a tener un juego... Que es muy en esa línea, ¿no? Y que va a ser la revolución, yo creo. Entonces, bueno, vamos a esperar. Yo estoy contento. Yo creo que las cosas se están haciendo bien. Incluso, puedo ser sincero, a pesar de la ansia viva, creo que se están haciendo antes de lo que yo esperaba. De verdad lo digo, ¿eh? Ya. Bueno, y eso, lo que hablábamos antes, pues ellos mismos, quiero decir, Hello Games de No Man's Sky, comenta eso, que esta actualización es la primera de muchas de este 2020, así que bueno, que sepáis que vienen más horas y horas. Bueno, pues un aplauso, claro. porque vamos, o sea, claro, ahora lo adaptarán a la realidad existe. Aumentada, bueno. Papá Noel existe y trabaja en Hello Games, ya lo saben, chicos. Y bueno, hay otra noticia, hablando de grandes contenidos que llegan, bueno, Half-Life Alyx el mes que viene, pero Medal of Honor, Above and Beyond, este juego exclusivo de la realidad virtual de Oculus de PC, ya sabéis, con Rift o con Link con cable, o sea, perdón, con Quest con cable, pues está teniendo lugar un festival de documentales en Estados Unidos en el que está presente un documental de los que aparecerán en el juego. En este caso es Colette, que es una... Bueno, está basado el documental en una mujer que... Porque eso, que formó parte de la resistencia francesa y luchó contra la invasión nazi. Y bueno, cuenta un poco pues cómo vivió todo aquello. Y en este caso, pues han concedido una entrevista, Respawn, a un medio. Y comenta un par de detalles, bueno, que son curiosos, para que lo sepáis, que cuando empecemos a jugar al juego, tendremos ya disponibles algunos documentales de este tipo de entrevistas y demás para conocer un poco, ponernos en contexto, ¿no? Y de hecho también comentan que alguno de ellos nos tratará, por ejemplo, de alguno de los submarinos alemanes, y que de hecho habrá una misión en el juego que será de relacionada con un submarino. No sé si nos infiltraremos o algo así. Yo ya estoy salivando, ¿eh? Yo... sí, sí, no, y... Bueno, suena interesante todo esto, que al final... Que sepáis eso, no solo meternos y pegar tiros, sino que también podremos conocer de primera mano, ¿no? con veteranos de la guerra, que nos cuenten un poco todas estas cosas. De hecho, comentan... Perdón, no, que habrá infiltración también, ¿no? No solamente pegar tiros, sino ya nos están diciendo que va a haber algo de infiltración. Yo creo que todos los medalofonos siempre hay alguna misión, tanto de submarinos como de infiltración, o sea que seguramente... Sí, a ver, lo de infiltración lo daba a entender por el hecho de ser un submarino, ¿no? O sea, es que dice que tiene una misión en el juego en el que te tienes que infiltrar a bordo de un submarino, dicen, que está bajo ataque. Sí, pero ahí no vais con una gun machine, porque ya sabemos qué pasa, revienta el submarino y hasta luego Lucas, tú también, o sea... Claro. Yo recuerdo una misión del Medal of Honor Frontline, creo que era, pues eso, que te tenías que disfrazar de oficial alemán, ibas con una pistolita, una Luger con un silenciador y estaba muy brutal. Chula. Sí, brutal. Estaba muy chula. Sí, guay. También estará presente la invasión a Normandía. Quién sabe, a lo mejor vivimos el día de. Madre mía, habrá contenido relacionado con la invasión a Normandía. Y que estará disponible una vez que desbloquee esta sección del juego, ¿no? Joder, yo es que recuerdo el Medal of Honor cuando hacía precisamente el día D, ¿no? Sí. Ahí al desembarco a Omaha. Exacto. Y eso os imaginaron, ¿no? Meterse ahí en la película de Salvar a Soldado Ryan. Uf. Y
Tiene que ser bastante impresionante, ¿no? Ver ahí. Pero no sabemos si estará esta escena de Omaha, ¿eh? Están hablando de pues, Normandía, la invasión, pues eso, ocurrieron muchas cosas sí. Y puede ser cualquiera de ellas. Puede ser paracaidista como sí. Hermano de sangre o puede ser como salvar al soldado Ryan. Obviamente, no sé yo hasta qué punto, a nivel tecnológico, es una oportunidad perdida hacer lo de la playa, ¿no? Porque, hombre, puede ser muy espectacular, pero también puede dejar un poco en evidencia, a lo mejor, el nivel que tenemos a día de hoy a nivel tecnológico, no lo sé, yo qué sé, a lo mejor llegamos y vemos un medalla de honor que nos deja estupefactos. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Yo creo que esta gente parece que está haciendo las cosas bien y saben de lo que se trata, ¿no? Uh-huh. Y las expectativas que hay, que son muy altas también. Nada, es un estudio grande que sabe perfectamente lo que hace, que lleva muchos años haciéndolo, aunque no sea en realidad virtual, y con mucho dinero detrás. O sea que cuando dinero, tienes tiempo y dinero... Dinero de Oculus. Sí, pero... De Facebook. Pero dinero, al fin y al cabo. Y cuando tienes dinero y tiempo, pues salen cosas. O sea que, sí. Pues nada, pues ya si os parece, vamos a dedicar un poco al tema principal de esta semana. Sí, sí, sí. Venga. Muy bien, pues entramos en nuestro tema principal, que esta semana pues tiene un poco de relación también a lo que hablábamos en la anterior, que es el coronavirus, y va un poco enfocado esta vez a hablar un poco cómo afecta el mundo real a la realidad virtual, ¿no? Pues en este caso lo más evidente es el tema del coronavirus, que está, bueno, lo comentábamos, que hay muchas de las fábricas, ¿no? Todo está en China. Y al final son retrasos que hacen que cosas como, por ejemplo, Harley Fally, que llega la semana, iba a decir la semana que viene, el mes que viene, ojalá fuera la semana que viene, pues no está index disponible, no hay stock, aunque es posible que no tenga que ver con aquello. Valve tampoco es que haya dicho que sea el coronavirus, ni mucho menos. Pero sí que en Real, Pimax, están habiendo aquí una serie de retrasos. No sé cómo... No sé si quieres tu punto de vista, David, que sé que tienes que fugarte. Sí, sí, parece un ninja, pero no me ha dejado. Yo, es que me gusta tirar las bombas y ahí el humo y bueno, en fin. Bueno, yo hace poco estuve en Los Ángeles, hice un viaje internacional y es cierto que se aprecia una situación real de un poco. Yo no sé si hay, o sea, si realmente la situación es tal que como nos la cuenta o como la sentimos, de que es muy grave. Pero sí es cierto que cuando vas a un aeropuerto y hay un tránsito así tan tocho como el de Los Ángeles, ¿no? Sí aprecia que hay un poco de ansiedad y susto, de alarma por lo que está pasando. La gente va con sus máscaras, algunos parecen Darth Vader. Y bueno, uno que va así de su pueblo, como es mi caso, y va así sin máscara ni nada, pues un poco se acojona y está esperando que pasen las dos semanas de incubación para constatar que no tengo nada, ¿no? Bueno, en esa tesitura... Entiendo que eso se intoxica y que eso que está ahí, que está relacionado con grandes empresas que, por ejemplo, están allí en Estados Unidos, están en Los Ángeles, bueno, o están en Estados Unidos, o en otros sitios de este país, pues esa alarma, bueno, pues le lleva a implementar medidas un poquito más estrictas y exageradas de lo que a lo mejor la realidad es, ¿vale? Y entonces eso nos va a perjudicar, por supuesto, pero no solo la VR, ya se está viendo tanto en ferias como en un montón de cosas. ¿Que sea justificada esta alarma? Bueno, esperemos que no, porque eso nos dirá que esto no va a ser la película de Contagio, ¿no? O no vamos a estar dentro viviendo la realidad no virtual de Walking Dead. Yo prefiero jugarla en VR, ¿no? Pero bueno, el caso es que obviamente sí tenemos que ser conscientes de que al final, aunque nos metamos en nuestro Ready Player One, vivimos en una realidad
y dependemos de ella sí o sí. Entonces, bueno, yo la verdad que no voy a llorar por no pillar una Index, porque ya tengo una Oculus y voy a poder jugar de salida al juego de Valve, pero pues bueno, quien lo haya pedido y esté esperando y no tenga nada más que servicio, pues se va a cagar los chinos en la fábrica que creó el virus y bueno, en el mundo mundial. La verdad que es una situación complicada y la verdad que entendible. Y ya con esto ya sí me voy, ¿vale? Pasadlo bien, chicos, y no os metáis mucho con los chinos, que ya lo he hecho yo, ¿vale? Que cuidado, que los chinos nos comen los chinos y todo depende de los chinos. O sea que... Bueno, los dos. Un abrazo, los hasta luego. Los chinos, la China, esa región, esas regiones de China pegadas a la costa, la fábrica del mundo, y la fábrica está parada o está funcionando a medio gas. O sea, yo el otro día comenté como experiencia personal amigos ingenieros que estaban trabajando en China que los han hecho volver, y las fábricas en las que estaban se pararon por el Año Nuevo Chino, no arrancaron por el coronavirus, iban a arrancar la semana pasada, iban a arrancar esta semana. Y todavía no han arrancado, todavía... Y son fábricas paradas. Pedidos de AliExpress que tengo yo sin enviar, con disculpas de los fabricantes. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy en la página de Oculus. La Oculus Quest de 64 GB ya no estaba disponible. Y ahora veo que la de 128 GB tampoco está disponible. No, claro, eso mismo lo dijeron ellos, que estaba afectando, que preveían que iba a afectar también a Quest. Con lo cual, lo que ha dicho antes de que aquel que se quiera comprar Index, que no sabemos si Index realmente afectará, quiero decir que estará afectado por esto. Seguro. Pero que Quest, sí. Quest sí que lo han dicho, la misma Oculus, ¿no? O sea que... Bueno, seguro que alguna pieza viene de China, digo yo. Es que es indudable. Es indudable que una pantalla, toda la tecnología, prácticamente toda, se fabrica en China. Es la fábrica del mundo, la mano de obra del mundo, y está parada. Está parada o está medio gas, está la gente fábrica, en sus casas. Se monta todo, sí. Sí, es así. El otro día lo comentábamos, que esta genial idea de concentrar prácticamente la producción mundial tecnológica en una zona muy concreta del mundo, pues pueden pasar estas cosas. Puede pasar una catástrofe natural, puede pasar una nueva enfermedad. Y a mí esto me recuerda a la novela, a las películas de que un pequeño virus puede acabar pues o con la humanidad o con los extraterrestres. Lo más... La verdad, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Un pequeño virus pudo acabar con los extraterrestres, y un pequeño virus, pues hombre, no va a acabar con la civilización actual, pero desde luego le está provocando un retraso. Ya se habla clarísimamente de menos riqueza en los países, menos PIB, reducción de expectativas sobre el crecimiento mundial. Y bueno, parece que se ha frenado un poquito el contagio, creo que he escuchado hoy. Y yo no creo que sea tan grave. Uno mira las cifras de gente muerta en China por accidentes de coche o por gripe normal y bueno, se relativiza todo un poco. Pero el miedo es contagioso y ya veremos qué otras ferias se cancelan, aparte de la de Barcelona. La alarma social está claro que está, ¿no? Y no creo tampoco que sea moco de pavo, ¿no?, el virus, pero tampoco, bueno, aquí en Europa hay mucho tremendismo, ¿no?, con el virus. Es verdad que en China, pues está, bueno, en Asia en general está pegando bastante fuerte. Pero hace unos años ya hubo un virus similar y obligó a China a que sus habitantes no salieran de sus casas y tal. Y gracias a eso nació AliExpress, curiosamente, ¿eh? El mismo AliExpress que ahora pues no nos hace llegar los envíos, pero son cosas lógicas, ¿no? Ver cómo Enreal, por ejemplo, te diga que la cadena de producción de sus visores pues está ahora mismo detenida, pues son movimientos lógicos, porque es que todo se fabrica en China, sobre todo el sector tecnológico, y yo creo que el textil son los que más afectados se ven, ¿no? A nivel informático, todo esto. Son los sectores que más afectados se ven. Compañías como Microsoft, la misma Sony, ya nos están diciendo que quizá la futura PlayStation 5 y la futura Xbox Series X, ¿no?,
estén, o sea, vayan a sufrir retrasos, ¿no? Y sea debido a esto, ¿no? A que las cadenas de montaje, las cadenas de producción, pues están viendo altamente afectadas, ¿no? Por este virus. Sí, además que el caso de Pimax, ellos mismos comentan en el comunicado que han lanzado recientemente que más del 80% de ellos están trabajando desde casa y que van a tratar de suplir estos retrasos aumentando la producción, ¿no? Para que no se note. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. En este caso, comentan que algunos materiales, por ejemplo, del 8KX, se verían retrasados 3 semanas. Y que en principio el primer lote se construiría para el 2 de abril. O sea que, bueno, por ahí van barajando las fechas de aquellos que estén esperando el 8KX. Y también del 8K Plus hablan de que hay retrasos también en materiales. El Artisan también lo están parando, digamos, la producción para priorizar los 8KX y los 8K Plus. El Artisan es este nuevo modelo más, digamos, asequible. De económico. Sí, exacto. Y luego para que también el de la sujeción está el Modular Audio Strap, comentan que el próximo lote será para finales de febrero. Que para marzo esperan enviar los primeros lotes y que esperan alcanzar la producción en abril. Al menos esto hablan de la construcción. Espero que los envíos también correspondan con esas fechas. Y luego, bueno, que tienen en stock los controladores de Valve, las estaciones, que el módulo de seguimiento de manos está previsto para abril y que en la GDC van a mostrarlo. Y bueno, siguen trabajando también con el tema del seguimiento ocular. En definitiva, pues bueno, es obvio que esto también afecta a Pimax, ya afecta, como has dicho, a Oculus ya, y seguramente a gran mayoría de fabricantes de visores que estén pensando o que estén agotados y tal. Entonces, pues bueno, también es curioso que el presidente de HTC Vive de China, como él está allí en China, pues de vez en cuando manda algún tuit en relación a todo esto. Y es interesante, ¿no? Que comenta que hay mucha gente desde casa estudiando, ¿no? Estudiantes que se tienen que quedar en casa y para avanzar en la escuela, pues tienen que estar desde casa y plantea, ¿no? Cómo en el futuro, el día de mañana, puede ser que incluso eso sea normal, ¿no? El estar en casa estudiando con realidad virtual, por ejemplo, o con herramientas colaborativas como, bueno, hace poco hablábamos de Spatial, que te permite, pues eso, que una reunión de esa manera virtual o también aumentada que tengas por aquí a los personajes, por aquí por tu entorno real me refiero, pues no sé, ¿cómo creéis que algún día veremos algo así? No sé, es como te decía, Ramón, si es que el caso claro lo tienes en otro virus que pasó hace unos años. Yo, como os digo, AliExpress nació gracias a ese virus, porque la gente se queda en sus casas y nadie se atrevía a hacer envíos o mandarlos o no se fiaba la gente entre ellos mismos, ¿no? Entonces se creó esa compañía que digamos que te daba un poquito de seguridad en ese sentido, por lo menos a la población, y gracias a eso AliExpress pues es hoy en día lo que es. O sea que uh-huh. Estoy seguro, sobre todo en un país como es China, ¿no? Que tienen una población con una mentalidad tan fuerte, ¿no? Seguramente le sacan provecho a todo esto, seguro, a esta situación. Sinceramente, sería un buen momento para incentivar el teletrabajo, la educación desde casa. Sería, desde luego, intentar sacar algo positivo del coronavirus. Sería una muy buena oportunidad de dar un salto, por ejemplo, en la educación, de pasar ya del siglo XIX al siglo XXI. Tanta educación presencial, que sí, que está bien que los niños vayan a clase, bueno, los niños y los adultos, que socialicemos, que pongamos dudas, pero hay una cierta resistencia al teletrabajo o a ser asistidos desde la distancia. Es decir, comentaba esta tarde con mi hermana que hay posibilidad de que en vez de ir al médico de cabecera, de hablar con él por teléfono aquí en mi zona. Y ella se resiste, mi hermana es mayor que yo, y ella se resiste. No, yo quiero hablar al médico cara a cara. Bueno, si al final, cuando ves al médico cara a cara, ¿qué le dices? Pues me duele aquí, me duele allá, y ya está, se lo podías contar por teléfono. Sí. Pero hay como una resistencia a la tecnología, ¿eh? El complejo de Frankenstein que hablaba Asimov, y ¿por qué no aprovechar esta crisis para dar un impulso al teletrabajo, a la educación a distancia?
Sí, de hecho, lo que os comentaba antes del presidente de China, hace unos días también, bueno, de hecho está teniendo lugar ya lo que le llaman el educators, o sea, educadores en la realidad virtual, que es un summit en el que hacen una serie de presentaciones virtuales todas, y en ella el mismo Alvin Wang, Grayling, que se llama el presidente de HTC de China, pues comenta eso, que esto puede ser una oportunidad de acelerar la llegada de estas cosas, ¿no? El darse cuenta de lo que, bueno, de estas situaciones y al final, pues, como dices tú, sacar algo positivo también ahí para el tema de educación y para cualquier otro tema, el teletrabajo, de lo que habláis, ¿no? Bueno, ir al médico ahí también depende, ¿no? De qué tipo de médico, que si te tiene que examinar ya es más complicado, ¿no? Pero No, está mal. en un futuro con las HoloLens o con otro No, claro, sí, también. con otro Tendría tipo aumentada, sí. de visores, si te van a poder, si tenemos estas pulseritas de 13 euros en la muñeca que nos mide el ritmo cardíaco, pues con una tecnología que ya existe, un poquito más sofisticada, si quieres, nos pueden analizar la sangre, mandar las muestras por correo, yo qué sé. Dejar de coger el coche todos los días para ir a trabajar, dejar de contaminar, dejar de sufrir los atascos, poder dormir media hora más. Yo creo que todo eso está por llegar, o sea, estoy convencido de Es que que es eso cuestión de tiempo. Es tiene que cuestión de llegar, tiempo. tiene que llegar sí o sí. Ahora que también está de actualidad, pues el tema de la España vaciada, pues porque tendemos todos a concentrarnos, todo en Madrid, todo en el centro, todo en la gran capital, todo en unas zonas. Cuando se podría trabajar desde la distancia, ¿por qué no trabajar desde un bonito pueblo de Soria, allí con una magnífica conexión a Internet, de la que ahora no disponen, en vez de tener que irte a Madrid a trabajar y a sufrir los atascos de hora y media, cuando gran parte del trabajo se puede hacer hoy en día en la distancia? O sea, Pues yo sí. en mis 20 años de trabajo, los trabajos que he tenido, podía haberlos hecho desde casa perfectamente. Y de hecho, algunos los hacía desde casa. Trabajos de logística, de organizar, de administración, se pueden hacer perfectamente desde casa. A veces vas a la oficina simplemente pues para que el jefe o el compañero te vea la cara, pero se puede hacer Te perfectamente desde casa. conozca. Yo he trabajado desde la playa con mi ordenador portátil en vez de estar yendo a la oficina una semana. Con la Yo me cervecita en la cogí, mano. yo no me cogí, yo no sufro el coronavirus, pero sufrí una neumonía que se supone que tienes que estar 2 semanas en casa o más porque es muy contagiosa. Y como era tonto, pues en vez de coger la baja, le dije, voy a teletrabajar. Y se podía hacer perfectamente. Y viví entonces en Madrid. Se acabó la neumonía y me tocó otra vez tener que ir a la oficina, hora y media de atasco, de autobús, de empresa, de metro, de. Yo decía, pero si puedo hacer perfectamente el trabajo desde casa estas 2 semanas, me voy a coger otra neumonía. Pero Pues hay una resistencia a la tecnología en general o al teletrabajo, o a la educación. No, no, es que el niño mejor que vaya a clase, que tenga amigos, que el profesor esté pendiente. En clase se va a distraer, en casa no hay nadie que le pueda supervisar. Hombre, pues no, hombre, un niño de 6 años, sí, no va a estar en casa solo estudiando, pero universitarios, universitarios que a veces no pisamos la clase porque estamos en el bar jugando al mus, tantas facultades, tantos edificios, cuando se podría hacer desde casa, pues no sé, quizá esta crisis pueda ser pueda suponer un impulso. Y desde luego China es el país ideal. Allí el gobierno chino dice que a partir del curso que viene la mitad de los estudios se hacen desde casa y ya está. Y se hace, y si no te va la policía y te pega con un palo como por no llevar máscara estos días. Pues, bueno, vamos a intentar sacar algo positivo. ¿O por qué no pensar de volver a deslocalizar esa concentración? Pues como ha hecho Inditex ahora, pues vamos a tener que volver a poner algunos talleres textiles en Marruecos, de esos que nos llevamos a China, es un poquito más cerca de casa. Bueno, pues a lo mejor esta crisis del coronavirus tiene consecuencias positivas, aparte de un pequeño retraso en que nos lleguen los visores. está Sí, claro de. que grandes compañías como Apple o bueno, todos los grandes a nivel tecnológico
Seguramente gracias a esta crisis del coronavirus se están planteando su manera de fabricar, ¿no? Los componentes y etcétera, ¿no? Que casi todo está en China. Seguramente que estén habiendo reuniones acerca de esto y sobre todo, pues como dices tú, Gabriel, pues seguramente en China las grandes compañías y muchas de estas que han tenido que cerrar por este infame virus, seguramente hayan tenido que improvisar y seguramente estén haciendo cosas que antes no hacían, ¿no? Como bien decías tú cuando tuviste esa pulmonía, ¿no? Recuerdo mal. Sí. Pulmonía, ¿no? Neumonía, pero bueno. O neumonía, parecido. Neumonía, sí, no, pero bueno, bueno. Sí, y trabajaba desde casa, ¿no? Pues seguramente en China se está improvisando y se está haciendo esto y como digo, es un país, bueno, es una cultura que aprende mucho de las cosas que llevan a la práctica y le funciona, o sea que si le funciona cualquier nueva cosa que innoven y si es con realidad virtual muchísimo mejor, pues significa que luego lo van a poner como un prototipo que la sociedad va a acatar. Sí o sí, ¿eh? O se ponen la máscara o la mascarilla o tienen que trabajar desde casa o tienen que trabajar desde casa. Lo que manda el gobierno a la directriz, pues para lo bueno y para lo malo, China sigue siendo un país malo, más o menos comunista, para lo bueno y para lo malo. Entonces, si hay algún sitio en el mundo en el que se puede hacer otra revolución, que en este caso no sería cultural, sino, no sé si educacional, industrial, laboral, pues tiene que ser en China. China, para lo bueno y para lo malo, están en el año 3000. Para lo bueno y para lo malo. Para lo malo. Derechos laborales, condiciones. Bueno, se podía hablar de otros temas. Pero sí. Si hay algo. Si hay un país en el mundo en el que ahora mismo puede marcar tendencia, es China. Por número de población, por todo. Por todo. Ah, y por eso estábamos comentando un poco. Pues eso, ya que viene a colación de que la semana que viene es el Mobile World Congress, bueno, perdona, era el Mobile World Congress. Era. Exactamente. Pues eso, de un poco como, pues eso, cómo el mundo real está afectando últimamente a cosas de la realidad, bueno, no de la realidad virtual, pero sí que relacionadas con la realidad virtual, como es el tema de que te puedas comprar un visor o de ferias, ¿no? Que iban a tener lugar y en la que seguramente iban a haber novedades. Y como decíamos, pues seguramente las empresas continuarán adelante e igualmente anunciarán cosas, porque al final... Sí, pero afecta la suspensión del Congreso, de la Feria en Barcelona. Claro que afecta. Afecta no solo a que dejen de presentar un producto, porque al final pueden sacar un vídeo corporativo, son los negocios que no se van a hacer, las reuniones que se han suspendido, los acuerdos a los que se iba a llegar. Oye, yo tengo este proyecto, este prototipo, pues podría ser interesante. Es algo más que las pérdidas económicas o que va a suponer para la ciudad o para el país. Es que realmente es otro parón más en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de los negocios. Un pequeño bichito, el coronavirus. De hecho, bueno, yo estoy convencido que la Mobile World Congress es la primera de muchas ferias que se van a ir suspendiendo con el tiempo, como esto siga al ritmo que está siguiendo, ¿no? De avance, ¿no? Del coronavirus. Estoy convencido de que te fallan tres o cuatro compañías grandes, como ha sido, bueno, no han sido tres o cuatro, han sido bastantes más, pero te fallan tres o cuatro compañías de mucho renombre norteamericanas y se da el traste, ¿no? Cualquier tipo de feria de este tipo, como así ha pasado con la Mobile Congress, que recordemos que es la feria más grande y más importante del mundo de la telefonía móvil, ¿eh? O sea que no es una feria que se hace en un barrio y van cuatro gatos, ¿no? O sea, es el congreso más importante acerca del mundo de la telefonía móvil. Un mundo que mueve muchísimos millones y, como dice Gabri, pues suele ser un punto de encuentro para que se hagan contactos y se cierren muchos negocios, y que a nosotros pues nos ha afectado seguro en alguna noticia que podríamos estar dando hoy acerca del Mobile World Congress. Y del que forma parte también la realidad virtual, realidad aumentada, y donde recordad también que HTC en su momento presentó HTC Vive, su visor de realidad virtual. No sabemos, bueno, HTC está claro que no iba a presentar un nuevo visor, creo yo, ¿no? Después de haber lanzado Vive Cosmos hace 2 días, pero bueno, seguro que alguna sorpresa tenían, y quién sabe, a lo mejor la tienen y la anuncian igual. Ya veremos la semana que viene, que como os digo, el lunes de la semana que viene sería ya el primer día del mobile. Con lo cual, lunes,
Sí, entre el lunes y el jueves, que de la semana que viene, puede ser que haya alguna noticia en relación a esto. Y que será este evento el que viene antes, ya después de la GDC, que será, yo creo que el grande de que habrá noticias. Y quién sabe, también hay que lleguen anuncios de fechas de llegada también de, por ejemplo, los Echo 2 y cosas así. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema y ya por, bueno, tampoco nos vamos a prolongar mucho. También eso, hablando de cosas que ocurren en el mundo real relacionadas con realidad virtual, este caso era evidente, pero también, bueno, como sabéis, tenemos ahí The Walking Dead, un juego que está haciendo que le echemos muchas horas y que también tiene sus consecuencias con nuestro mundo real o nuestro mobiliario o nuestra habitación. En este caso, simplemente por sacar un poco la bromita, ¿no? Que bueno, aquí nos puede contar Gabriel sobre todo. Yo creo que algún día hay que hacer un programa especial donde vamos a confesar qué hemos roto en casa jugando a realidad virtual. Ahora cuento una yo. Es que de esto no se habla. Creo que nos da vergüenza reconocer que yo me he cargado una lámpara, yo le di a una esquinita de una televisión de 55 pulgadas y esa pequeña fisura en la pantalla fue creciendo. Yo tengo los nudillos ahora mismo ensangrentados, no porque me haya peleado con nadie, sino porque he intentado clavarle un hacha a un zombie en la cabeza, pero lo que había enfrente en la vida real era una pared. Ay, el gotelé rasca. Y estoy haciendo recopilación de hueveras de estas de cartón. Yo creo que voy a intentar convertir la habitación en la que tengo el ordenador y los visores en una especie de psiquiátrico, ¿no? Sí, en algo así. Iba a decir estudio de grabación musical, aislarlo, acolcharlo con caucho o con hueveras. Porque realmente, efectivamente, el mundo real afecta a la realidad virtual y al revés. Sí, la realidad virtual afecta también. Y es verdad que, a ver, siempre se recomienda ese, bueno, el espacio, tenerlo libre de obstáculos y tal, pero es verdad que cuando te metes dentro y además cuando juegas a The Walking Dead y te viene algún zombie y tal, o tienes que hacer algún movimiento rápido, ¿no?, para clavarle o darle con el hacha, pues como tengas algo al lado o lo que sea, es que, pues eso, prueba de ello es tu mano, ¿no? Mi mano y mis paredes y... Yo voy a contar la mía. Cuando me compré las Oculus Quest, cuando llegaron a casa, el primer día que llegaron a casa, mi mujer estaba trabajando, ¿no? Yo ya estaba trasteando y tal, y estaba cocinando yo en casa, estaba haciendo patatas fritas y tal, ¿no? Y justo viene mi mujer y digo, tienes que probar esto lo tienes que probar, te va a encantar, tal. Le pongo el Beat Saber, ¿vale? Fallo mío por no poner las correas, ¿vale? Y se puso ella como una loca, o sea, desde el primer momento como una loca. Si me oyes, cariño, te quiero mucho, pero estaba ahí, parecía que estaba en demonía, y se puso a darle espadazo, ¿no?, pues al ritmo de Beat Saber, y le dio a algo, yo no sé a qué mueble le dio, ¿vale?, que salió disparado el touch de la Quest y cayó en la freidora. Oh. Y llevaba las Quest conmigo una hora, ¿sabes? Lo va corriendo, las quité y tal, pero lo gracioso no fue eso, lo gracioso, luego al mando no le pasó nada en realidad, ¿no?, porque fue un momento, pero lo gracioso fue que me quedó mirando a mi mujer y estaba ella con seguía ahí, o sea, que le había dado exactamente lo mismo lo que le hubiera pasado al mando, lo que hubiera, y estaba metida ahí todavía en el juego, ahí pegando espadazos solo con un mando. Digo, pero chica, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, me ha pasado mucho con jugando a Creed, ¿no?, con los Move, ¿no?, con PlayStation VR, y darle a una pared y decir, ¡y esa me ha dolido! Y, o recientemente, hace poco, haciendo un graffiti, ya sabéis que me gusta mucho el KineSpray Graffiti en Quest, uh-huh. Pues se metió un troll ahí en la sesión que estábamos, y hay una cosa que da mucha rabia, ¿no?, que te empiezan ahí a darte con el spray, ¿no?, te invaden tu espacio, ¿no?, que eso da para otro programa, ¿no?, que te invaden tu espacio virtual, y te empiezas a chufar ahí con el spray en la cara, ¿no? Es muy molesto, pues, la inercia de como si fuera una persona de verdad, ¿no?, de intentar apartarle, pues al hacer así, pues le di a la lámpara y se fue a tomar por saco la bombilla. O sea que son cosas que pasan y que, como dice Gabri, pues nos callamos muchas veces, ¿no? Pero sí que pasa. Y ya que nos estáis escuchando, podéis dejarnos los comentarios también un poco vuestras anécdotas, que seguro que hay algunas bastante graciosas. Y en mi caso, yo la verdad es que me sorprende que no haya reventado los Move.
y que la bola de los moves, de la luz, pues no se haya despegado. Porque es que le he pegado, como dices tú, en algún juego de esto que haces algún movimiento rápido o que te agachas o algo, y tengo también la mesa, no la tengo al lado, pero es verdad que del movimiento, ¿no? Pues a veces he llegado, ¿no? Y eso, pero vamos, me sorprende que haya durado. Como son así flexibles las bolas, pues tiene que ser por eso, pero si también golpes de darle a la mesa también me ha pasado, pero no tanto como para hacerme sangre como la pared, como dice Gabriel. Pero bueno, y cosas de estas que también hemos visto mucho por las redes sociales, ¿no? De gente, hace poco estaba circulando por ahí un vídeo de una persona con un visor PlayStation VR haciendo remates de cabeza, ¿no? Felipe Reyes, ¿eh? O sea, además, el jugador de básquet de Madrid. Ah, vale, pues fíjate, no sabía que se emocionó, ¿no? Y pues sí, reventó la tele. Es lo que tiene esto de la realidad virtual. Los jugadores que no han probado todavía la realidad virtual y que son escépticos, realmente no se dan cuenta de la inmersión que produce. No se dan cuenta. No se dan cuenta, es que jugar con un casco incómodo y unos cables, pues prefiero jugar con mi teclado, mi ratón o mi mando. Y no se dan cuenta que es otra experiencia completamente diferente. Con unas Quest y un juego con gráficos pixelados, tipo Minecraft, que no son para nada reales, pero te metes en ese mundo, desconectas de la realidad realmente. Desconectas de la realidad y es igual que tengas los límites chaperone o los límites de seguridad y veas la raya y sí, están ahí y me voy a volver otra vez al centro de la habitación, que sé que me he desviado, pero llega un momento en que estás dentro del juego, de la experiencia, y ya no existen ni paredes, ni lámpara, ni sofá, ni... De hecho, recuerdo y, que... Y es algo que un vídeo de YouTube, cuando vemos vídeos de YouTube y retransmitimos partidas en realidad virtual o recomendamos juegos, no transmitimos. Es imposible transmitir la sensación real que produce jugar en realidad virtual. Lo que decía, que recuerdo precisamente el compañero Altair, que comentaba eso, que se había tenido que reducir el chaperón para jugar The Walking Dead por el tema de las paredes, ¿no? O sea... No, pero quiero hacer mención a eso que ha dicho Gabriel, porque, bueno, por línea interna vosotros sabéis que hace poco en la rehabilitación, bueno, sabéis, Robianos, que yo sufrí una lesión y tengo que ir a la rehabilitación todos los días, ¿vale? Para ponerme bien la rodilla. Por eso no hay Rockgaming. Sí, por eso no hay Rockgaming de momento. Esperemos ya ponernos con ello lo antes posible. Pero me llevé un visor, ¿no? Porque tenía, sobre todo la fisio de allí, que la mando un saludo, tenía mucha... O sea, le llamaba mucho la atención, ¿no? El visor y tal, ¿no? Y me llevé un visor y fue, como podéis imaginar, pues fue la revolución, ¿no? Me llevé las Quest y me llamó mucho la atención que uno de los pacientes que estaba allí, o sea, tiene una lesión de rodilla bastante, bastante fea, y muchos movimientos no los puede hacer, ¿no? Por la percepción que tenemos nosotros del dolor, ¿no? En cambio, le puse el visor, estuvo primero pues probando pues, las cosas típicas, ¿no? El plan experience este, ¿no? De los mareos, o sea, de los mareos de la altura y tal, ¿no? Para combatir las fobias a la gente que tiene vértigo y tal. Pero luego le dije, bueno, te voy a poner el pistol whip, aunque yo sabiendo que no te vas a poder ni agachar ni hacer cosas, ¿no? Pues el hombre, una vez estaba tan metido dentro de pistol whip, que se agachaba, se subía, se tal, o sea, hacía todo, ¿no? Y era porque se había olvidado completamente de que tenía un dolor de rodilla que no le permitía hacer esas cosas, ¿no? O sea, que hasta ese punto te mete dentro, ¿no? La realidad virtual. Por eso me llama mucho la atención la gente escéptica, ¿no? Que luego una vez que lo prueban, se quedan con la boca abierta más que a nadie, ¿no? Porque dicen, madre mía, yo decía que esto no era para tanto, y una vez que lo pruebas, pues te das cuenta de que te metes tanto, pues que, como bien os digo, pues un paciente que tiene una lesión muy fea y que no puede hacer la mitad de los movimientos cotidianos que puede hacer otra persona, pues gracias a la realidad virtual se le olvida el dolor y puede hacerlos. O sea que hasta ese punto llega, ¿no? Pues nada, yo creo que el programa de hoy ha dado ya bastante de sí, ¿no? Y bueno, yo creo que, pues eso, que ya la semana que viene volveremos. Y por mi parte, pues a ver qué ocurre, porque estoy seguro que va a haber novedades por el tema del mobile, aunque no se celebre físicamente, pues van a haber noticias seguro.
Y nada, pues como siempre, agradeceros que estéis aquí con nosotros, que sigáis el programa. Y nada, lo mismo digo, Hugo, muchas gracias. Y también Gabriel, muchas gracias por estar por aquí. Y David, que se ha tenido que ir antes, que bueno, que no, cosas del directo. Y nada, pues lo dicho por mi parte, nos escucharemos en el programa que viene. Muy bien, pues un placer, como siempre, compartir estos momentos con vosotros y con la gente que nos escuchará más adelante. Por mi parte igual, es un verdadero orgullo, ¿no?, compartir micrófonos con vosotros, con gente tan experta, ¿no?, en estos temas. Y como dice Ramón, pues nos escuchamos la semana que viene, Rubianos. Pues sí, ya sabéis, contadnos vuestras anécdotas y estaré encantado de leerlas y de comentar con vosotros. Así que nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao.